¿Qué tal? Bienvenidos, soy Aidroid3X, acá con otro gameplay de Star Citizen. Con la super malísima noticia de que ya se acabó la prueba gratis. Así es que vamos a ver si hay forma de hacer un poquito de billetes. Y a ver si hay chance de jugar también unos cuantos plomacitos allá en el Star Marine. Así es que espero que te guste el video y me regales un like. Comentes, compartas, suscribas, me sigas, dones y todo eso que ya sabes que apoya mucho. También te recuerdo que en la descripción te dejo unos códigos y unos enlaces que te pudieran llegar a interesar. En especial en el código por si deseas adquirir el Star Citizen. A la hora de que lo compres, utilizas ese código y te da más dinero del que te daría si lo compras solo por tu cuenta. Chécalo, está allá abajo. También se encuentra el enlace por si gustas apoyar y donar. Está allá abajo y se agradece y se aprecia muchísimo. Y bueno, pues vamos a ver qué tal va. Ah, cabrón, aparecen dos Mustang Alpha. Bueno, vamos a ver qué onda con esto, Game On. Vamos a aceptar esta misión aquí. Me dice que la tengo destruida, pero que está en dos lugares. No me digas que tengo dos Mustangs ahora. Vamos a ver de qué se trata esto. Le expedí, tengo bien poquito dinero. Tengo 50 USS nada más. Y si pago esto, ala. Vale 48. Joder, bueno, pues ya, porque si no vamos a estar aquí esperando. Aquí son solo 40 segundos. Esperamos un momentito. Y sí me he dado cuenta que no es como antes, que ibas y comprabas y hacías billete bien rápido. Ahora hay que, o sea, no te da casi, antes te daba el doble o más de cosas caras, ¿no? Y ahorita no, de lo más caro te da un US más o dos, así muy poquito. Entonces vamos a intentar hacer esta mejor misión, es para hacer billetillo y pues ya si en el viaje se nos aparece un lugar donde podemos comprar alguna carga, pues ya veremos, aunque sea de poquito en poquito también, ¿no? De poquito en poquito se hace el bonchecito, dicen por ahí. Entonces a ver, vamos a ver si ya está esto aquí. Ajá, ya está aquí, vamos a pedirla. Ya, aparte ya saben que se buguea mucho luego la Mustang últimamente. Muchos dicen que así ha sido siempre, pero a mí no me había pasado hasta apenas hace algunas cuantas actualizaciones que ha habido. Ya no vi en qué pan está, qué güey. Bueno, pero seguimos la marca, debe de ser por acá. Y y sí, luego es un relajo, porque a veces te puede zafar, ¿no? Se pierde el tiempo, pero a veces te puede zafar. A veces no, y pues si ya vienes con carga y te bugueas en la nave, pues ya te la peluqueaste. Pero bueno, hace un rato entré para probar a ver si seguía la prueba gratis, pero pues ya no siguió. Entonces nada más lo probé así de volada, nada más para ver, y ya ahorita pues ya la transmisión. A ver cómo va la jugada. También cuando probé hace un rato estuve checando con los frames y pues ya estaba mejor. Me estaba dando entre 25 y 35 en promedio. O sea, mucha variación, pero bueno, por lo menos arriba, ¿no? Muy pocas veces me fue abajo de 20. Y algunas veces me fue bastante más arriba de los 30. Hasta como por 60 y... No, hasta como por 75. O sea, me llegó a ir en alguna ocasión. Miren, ya, ¿vieron? Ya se bugueó. A ver si me puedo salir de esto. Es que te estás moviendo y te escupe y ya puedes. O le picas por acá si te aparece lo de la. Lo de subirte al asiento del piloto y ya alarmas. A ver si aparece. Pero es que a ver, no sé si la regué yo también. Bueno, o sea, obvio es un error, ¿no? Porque deberías de pegar en el techo y no buguearte así, ¿no? Pero bueno, si ya sabemos que lo hace. Creo que no tenía que haberme movido a caminar, sino me tenía que haber agachado, que se supone que lo hace, luego lo hacen automático y a veces te pasa esto. A ver si puedo salir por un lado. Luego puedes pues de la misma forma que te bugueas aquí, puedes salir disparado por un lado. Y ya se compone el PEX. Luego por eso también lo dejo de subir, porque pues pierde uno mucho el tiempo en estos detallitos que pues. Oye, si ya está hecha la nave. No entiendo en realidad porque no está hecha bien, ¿no? Y aparte mucha gente dice que sí ha estado desde hace tiempo. Yo como originalmente tenía
La Aurora, pues no sabía, pero sí. Y antes no me daba broncas, fue de unas actualizaciones para acá. Y es que me intento agachar o eso y no, ya no puedo, estoy atorado. A ver si la escalera, le puedo llegar a la escalera aquí. O estando aquí me agacho, ya. No, ya no, es que ya estoy atorado. He visto que o me salgo o agarro lo que es el asiento. Pero no, no está pasando nada. No, pues hay que estarse moviendo a ver si nos despegamos de aquí. ¡Oh! ¡Qué desmadre, ¿verdad? A ver, no estaba viendo la transmisión, no sé si me hablan por ahí. Ay, creo que ni siquiera di la bienvenida. Déjenme dar la bienvenida acá. Mientras ¿cómo se llama? Ya saben que se le quita el sonido cada vez que me paso yo para ver lo del canal. Porque se me cierra la ventana. No sé por qué. Bueno, aquí vamos intentando, chocando con todo. Ay, de pronto me pareció ver que aparecían las letras. Una vez que aparezcan las letras aquí y le alcances a dar, ya normalmente ya te hace la animación otra vez. Desde el principio, como debería de ser, y ya sales. A ver si por las escaleras. No, no me va a dejar salir esto. Ya se bugueó mucho. Ah, soy con dinero. Imagínense, con carga pierdes todo. Por eso mejor voy a intentar hacer algunas misiones. Y ya si se me atraviesa por ahí una carga, pues ya veremos. Que bueno, luego también si la misión es bajarte, que casi siempre son así, ir a algún lugar o eso, pues ya ahí te quedas también. Ya no puedes luego regresar con tu misión o el paquete que tengas que traer. Es que ves que te escupe rápido, pero miren, ahorita sí, sí me está haciendo perder mucho rato. Funciona. Uy, ¿a dónde ando aquí? Quiere sacar ahora, ya me dejó atrapado aquí nada más. Voy a estar pegando aquí contra este lado a ver si aquí salgo. Venga, 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 salte, salte. Tú puedes, chango. Ay, como que se quiere salir, ¿ah? Coño, ¿cómo te atrapa tan fácil y ya luego no te deja salir, eh? Por este lado. Oh, uy, también tengo nivel de crimen. Y es que ahorita ya no tengo para pedir en la nave otra vez de rápido. Como vieron, me quedé nada más con dos USs. Y acepté la misión. Seguir. No sé si habrá un truco. A ver, voy a entrar por ejemplo, a ver las opciones. No, pero se queda igual. Ya le bajé también, lo tenía en lo más alto, lo dejé ahora en alto. Y hasta se cansa el mono de estar aquí batallando con esto. Y miren, creo que hasta me está bajando el oxígeno. Sácame. Déjenme salir. No, pues como que ya me está desesperando, ¿eh? Vamos a intentar por la puerta, pero
Creo que ya es mucho tiempo, ¿no? Pues si no me voy a pasar al Star Marine, mejor regresamos al universo después. Porque la verdad sí está un poco desesperante. Pero digo, para que vean cómo es que está o sea, el juego, no está terminado, es una versión alfa, está con detalles muy, muy feos como este, por ejemplo. No puedo salir de aquí. De hecho, voy a cortar la transmisión esta para dejarlo ahí para que lo vean los de Star Citizen, a ver si lo pueden arreglar. Y se los dejo ahí como para que vean. Y ahorita continuamos con otra, con otro nombre, otra transmisión y nos vamos mejor al Star Marine a ver qué tal nos va ahí. Como ven. Así que bueno, pues ahí está esta parte como quedó. Espero que te haya gustado este video, de veas como un fallote grande que tiene el Star Citizen. Me regales un like, comentas, compartas, suscribes, me sigas, dones y todo eso que ya sabes que apoya mucho. Yo como siempre me despido deseándoles mucha diversión. Game on.